buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, día 4 de marzo. Decirles que ha tenido lugar, aparte del Consejo de Gobierno, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en la que se ha aprobado el plan anual que va a apoyar a las empresas de nuestra comunidad con 172 millones de euros para mejora de la competitividad, para potenciar el desarrollo tecnológico y para fomentar la innovación. En total, se van a destinar 94,1 millones para ayudas a empresas por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, de los cuales 16 millones se van a dedicar a facilitar la competitividad y la innovación en las empresas de la comunidad. El Instituto para la Competitividad Empresarial va a destinar de estos 16, 15 millones a ayudas para mejorar competitividad de pequeñas y medianas empresas mediante proyectos de inversión y 1,6 millones adicionales para fomentar la innovación en las pymes. También desde la Consejería de Economía y Hacienda, a lo largo del presente año, se van a destinar 71 millones y medio en apoyo a la I+D. Se trata de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con esta inyección adicional. Otros 6 millones, también desde la Consejería de Economía, se van a destinar para tecnologías de la información y comunicación. Se van a aportar estos 6 millones a proyectos de desarrollo de tecnologías de la información de las pequeñas y medianas empresas y para incorporar soluciones avanzadas en materias de la sociedad de información de nuestras pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a destinar en esta estrategia 78 millones de euros para apoyar a las empresas del sector. 70,8 millones van a ser para proyectos de inversiones agroalimentarias. 4 millones para proyectos inversores en industria forestal. Y otros 3,1 millones para innovación agroalimentaria. Se trata, por tanto, de confirmar la apuesta, el apoyo de la Junta de Castilla y León a nuestras empresas para mejorar su competitividad y para seguir avanzando en el desarrollo tecnológico y en el I+D de nuestras empresas. También se ha presentado en la Comisión Delegada el importe de operaciones de endeudamiento de la comunidad a corto y largo plazo correspondientes a este año 2021. Se trata de 1.100 millones de euros, que será el importe máximo de operaciones de crédito a corto plazo que se puedan concertar durante el año 2021. Es el importe que se considera oportuno tras valorar la estrategia de formalizar operaciones a corto plazo en diferentes momentos del ejercicio. Y el acuerdo incluye que el volumen máximo, porque se pueden concertar operaciones de crédito a largo, va a quedar fijado en 1.884 millones de euros. El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, va a destinar 2 millones de euros para la contratación de obras de tratamientos selvícolas preventivos de incendios. El Gobierno autonómico aprueba 2 millones de euros para tratamientos selvícolas en la provincia de Ávila, en concreto 1.955.000, y se trata de la contratación de 3 cuadrillas por un periodo de 31 meses para comenzar obras de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales hasta 2023 en los montes de utilidad pública de los municipios que se reseñan en la nota de prensa. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a invertir más de 4 millones de euros en obras de infraestructura rural en 3 zonas de concentración parcelaria de Zamora y de Salamanca. Se trata de mejorar la movilidad en estas zonas, reducir los costes de las explotaciones ubicadas en ellas y se trata también de obtener un beneficio medioambiental porque vamos a conseguir una reducción del consumo de gasoil y de la emisión de CO2 de alrededor del 25%. Se trata de obras de infraestructura
que van a alcanzar el 29,4% de cumplimiento del compromiso de legislatura para el total de 150.000 hectáreas de concentración parcelaria. Y cumplimos con esto el compromiso anual de caminos rurales de la legislatura. La Consejería de Sanidad sigue apostando también por la innovación y ha presentado el decreto que regula la gestión de los resultados de las actividades de I+D+I de sus sanitarios. Va a regular la gestión y la transferencia de los resultados que sean susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizados en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud. Se trata, por tanto, de un decreto que va a afectar a todos los investigadores de nuestros hospitales y de nuestros centros sanitarios, que constituyen una valiosa fuente de generación de conocimiento y de ideas y de mejora de la práctica clínica y en lo que se refiere a nuevas herramientas diagnósticas o de tratamiento. El decreto regula cómo se va a producir esta transferencia de conocimiento en los centros del SACIL. La Consejería de Cultura y Turismo, por último, destina 40.000 euros para la Fundación Municipal Cultura de Valladolid para la promoción y difusión de las artes escénicas. Esta subvención es una subvención que ha venido aportándose tradicionalmente al Ayuntamiento de Valladolid y que se dedica a la promoción y a la difusión de las artes teatrales, musicales y escénicas y que se realizan en el Teatro Calderón de la capital vallesoletana. He de decirles que ya se ha comunicado al Ayuntamiento de Valladolid que esta subvención será la última de esta condición que se va a dar desde la Junta de Castilla y León, porque entendemos, entiende la Consejería y entiende el conjunto del Consejo de Gobierno que tenemos que procurar tratar en pie de igualdad a todos los municipios de la comunidad y que no deberíamos hacer distinciones entre unos ayuntamientos y otros ayuntamientos, siendo una colaboración que ha sido importante y útil, pero que pensamos que no corresponde a la Junta sino es hacerla en condiciones de igualdad. La Junta publica hoy, y pueden verlo en la pantalla, en su portal de datos abiertos, y como nos comprometimos con el diálogo social y a iniciativa, en gran parte también de los propios agentes del diálogo social, publicamos hoy, en formato de datos abiertos, el total de subvenciones que son fruto de el diálogo social, que están concedidas en el marco del diálogo social. Están publicadas también en la base de datos nacional de subvenciones. Lo que hemos hecho es intentar agruparlas de tal manera que podamos exportar los datos y que todos los ciudadanos de Castilla y León, todos nuestros medios de comunicación, sean capaces de analizar el impacto que tiene las políticas de diálogo social, el impacto presupuestario, cuántas subvenciones se dan, a quién se dan las subvenciones, si son subvenciones directas, si son subvenciones indirectas. En resumidas cuentas, es un paso más en el compromiso de transparencia de este Gobierno y es un excelente trabajo de la Dirección General de Transparencia que nuevamente vuelve a poner a disposición de todos los ciudadanos de la comunidad y de todos los medios de comunicación de nuestra comunidad, un inmenso conjunto de datos que nos va a permitir avanzar en la eficiencia y en la transparencia de nuestro diálogo social. Creemos en el diálogo social, creemos en la transparencia y esto es un ejemplo más de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Verán ustedes aquí, verán en las gráficas, la evolución por meses con las cantidades correspondientes. Verán aquí también qué consejerías, qué órganos directivos son quienes conceden estas subvenciones. Y verán aquí, naturalmente, quiénes son todos y cada uno de los beneficiarios de estas ayudas. Están ordenados en la visualización por cantidades, por el importe total. Aquí tienen las diferentes organizaciones que son destinatarias
de estas subvenciones, pero también se puede hacer bajar el conjunto de datos y poner los filtros pues que uno quiera, ¿no? Es decir, por beneficiarios, por, pues, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pues poner ayuntamientos. Y esto nos permite saber, bueno, pues ayuntamiento por ayuntamiento, qué tipo de ayuda, pero además podrán descargárselo en un formato Excel de datos abiertos que va a permitir a cualquiera poder manejar estos datos con facilidad. Si esto ha funcionado bien. Aquí se ve, por ejemplo, la fecha, el instrumento, qué tipo de subvención, si es directa, si no es directa, todos y cada uno de los datos de todas y cada una de las subvenciones que a lo largo de estos últimos 3 años se han adjudicado desde esta administración autonómica en el marco del diálogo social. Creemos que es un buen avance, para poder conocer cómo funciona nuestra administración, para poder conocer cómo funciona el diálogo social, para saber en qué se gasta el dinero, la administración autonómica. Y es un paso previo a analizar su rendimiento, a saber si esto que hacemos es de utilidad. Y es un paso más en nuestra política de evaluación de políticas públicas que esperamos que en breves semanas de nuevos avances. Saben que estamos pendientes de publicar también documentos de evaluación de nuestras políticas públicas, de políticas activas de empleo, de nuestras políticas de medios. Todas esas cosas se van a ir conociendo a lo largo de las próximas semanas. Por tanto, bueno, queremos agradecer el enorme trabajo que han hecho tanto desde la Consejería de Empleo como desde la Dirección General de Transparencia para poner hoy estos datos a disposición de todos. Por último, hay que reseñar que a la vista de la evolución de los datos epidemiológicos y de saturación hospitalaria, podemos anunciar que se va a publicar mañana el acuerdo que permitirá a partir del lunes levantar las medidas restrictivas adicionales de nivel 4. Saben ustedes que también estamos pendientes de las decisiones que se tomen en el interterritorial al respecto de las próximas semanas y al respecto también de la Semana Santa, donde nuestra postura es conocida a favor de una unidad de acción por parte del Gobierno y el conjunto de las comunidades autónomas. Sin más, quedo a su disposición para comentar cualquier pregunta que quieran hacernos. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a comenzar con el turno de preguntas y damos paso a Eva Marín, de la cadena SER. Eva, adelante, buenos días. Buenos días a todos. Quería hacerle 2 preguntas. Una en relación a la interterritorial y a la espera de que lo que se pueda decidir la próxima semana, sí que parece que hay una mayoría de opiniones que son partidarios del cierre perimetral, entre ellos Castilla y León. El hecho de que sea Madrid la única comunidad autónoma que parece contraria a ese cierre perimetral, ¿cómo puede afectar a nuestra comunidad autónoma y cómo se podrían adoptar medidas para evitar, sobre todo en la zona, como ya ha pasado, de Navacerrada, que llegue de forma masiva gente o que pueda salir gente de forma masiva hacia Madrid? Eso por un lado. Y por otro, hoy hemos conocido que la delegación de Gobierno de Madrid ha prohibido las manifestaciones del 8 de marzo, del lunes. En Castilla y León, el delegado del Gobierno ha dejado claro que esa prohibición llegaría si la autoridad sanitaria, que en este caso es la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, considerara que esas manifestaciones tienen un riesgo sanitario, que es también el motivo por el que se han anulado las manifestaciones de Madrid. En el caso de Castilla y León, ¿la Junta va a dictar esa condición para las manifestaciones del lunes? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sobre este último asunto, ¿no? Ya lo dijimos en su día, dijimos que es una
atribución que le corresponde al delegado del Gobierno, como ha quedado demostrado después de la decisión del delegado del Gobierno en Madrid. Por tanto, es su atribución, es su obligación tomar esa determinación. Nuestro informe, naturalmente, ha sido el mismo que con respecto a todos los actos multitudinarios, sin distinción, ni de credo, ni de color, ni de confesión. Nosotros hemos informado de manera reiterada que no es bueno que se produzcan actos multitudinarios. Pero he de decirle que en nuestro informe a este respecto hay una frase que yo creo que define bien cuál es nuestra postura, que es nuestro apoyo absoluto a la postura hecha pública por la ministra de Sanidad a este respecto. Esa frase encabeza todos los informes que se nos han pedido al respecto de estas manifestaciones y de cualquier otra. Nosotros respaldamos absolutamente las declaraciones públicas de la ministra a este respecto. Y ahora le corresponde al señor Izquierdo pues tomar la decisión que entienda que es oportuna. Pero es la decisión del delegado del Gobierno, como muy bien han mostrado los hechos esta mañana, porque es el delegado del Gobierno de Madrid quien decide, porque nosotros, insisto, no podemos decidir a este respecto. Yo creo que ya ha quedado sobradamente claro que el decreto del estado de alarma no nos permite hacer ciertas cosas. Y esto me permite enlazar con el asunto del interterritorial. Miren ustedes, yo creo que ya lo hemos explicado varias veces, lo hemos explicado aquí en la rueda de prensa, también lo hemos explicado en las Cortes, lo hemos explicado el presidente, la consejera, todos de manera reiterada. Creemos que es muy importante comportarnos como una nación y comportarnos de una manera que sea predecible para los ciudadanos y que los ciudadanos entiendan de una manera homogénea. Esta ha sido siempre nuestra postura. Pero quien tiene esta capacidad, y también ha quedado demostrado a lo largo de estas últimas semanas, es el Gobierno. El Gobierno es la autoridad competente, según el estado de alarma. La autoridad competente. Los presidentes de las comunidades autónomas son solo autoridades delegadas. La ley del estado de alarma deja bien claro que en cualquier caso, en cualquier momento, la autoridad competente puede ejercer esta autoridad independientemente de lo que diga la autoridad delegada. Y lo que tiene que hacer el Gobierno es ejercer sus competencias, ejercerlas liderando, si es posible, ejercerlas buscando el acuerdo, ejercerlas utilizando la razón científica y sanitaria que impele a la inmensa mayoría de las comunidades a hacer una propuesta. Y he de decir una cosa, yo estoy muy convencido que tanto en la Consejería de Sanidad de Madrid como la propia presidenta van a entender que esta situación pues exige de este liderazgo, de un liderazgo compartido. Y yo creo que todos los ciudadanos españoles quieren ver en sus políticos nacionales y autonómicos este compromiso de unidad, al que estoy seguro que no es ajena la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y las políticas públicas a este respecto, al respecto de la pandemia, se evalúan con los datos, con los datos que nos proporciona la evidencia, el Ministerio, la Consejería, con los datos de evolución de nuestro Producto Interior Bruto en cada comunidad autónoma, con los datos de evolución del paro en cada comunidad autónoma, con los datos de mortalidad evitable que publica el Instituto Carlos III y que son públicos sobre cada una de las olas epidémicas que hemos vivido. Y si uno analiza esos datos, y los analiza con objetividad, pues aprende cosas y es capaz de deslindar pues, lo que es a veces un poco la leyenda urbana que se crea y la realidad. Y yo creo que es importante que en política, y me lo han oído decir muchas veces, nos sujetemos a los datos objetivos. ¿Qué ha ocurrido con estas estrategias? Con el Producto Interior Bruto, qué ha ocurrido con estas estrategias, con el paro, con la facturación por servicios, qué ha ocurrido con los excesos de mortalidad en cada ola. Y son esos análisis los que nos llevan a nosotros como políticos y a nuestro comité de expertos a solicitar
que no se repitan los errores que hemos vivido en las pasadas oleadas. Y yo estoy seguro que si en estas semanas hacemos un análisis tranquilo de esos datos y lo comentábamos con los expertos, todos vamos a llegar a esa conclusión. Y yo creo que lo que esperan los ciudadanos de todas las comunidades, de Madrid, de Castilla y León, de Cataluña, del País Vasco, es ver cómo pues, nosotros llegamos a acuerdos para proteger lo más importante que tienen los ciudadanos, que es su vida. Desde Castilla y León Televisión pregunta esta mañana Ana Rayaces. Ana, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, por lo que ha dicho, entiendo que usted cree que el Gobierno debe obligar a Madrid a cerrar si decide no hacerlo de forma voluntaria. Y sobre otra cuestión, sobre la posible moción de censura. Ayer el portavoz del Partido Socialista en el Senado dijo que van a presentar esa moción de censura para ganarla, que la van a ganar, que contactos se están dando, que están yendo además mejor de lo que esperaban, pero Arrimadas ha descartado de nuevo esa moción. ¿En qué quedamos? Porque está claro que alguien no dice la verdad, está habiendo contactos, no está habiendo contactos. No sé si usted cree que algún compañero de partido podría traicionarle. Gracias. Bueno, vamos a empezar por la primera, ¿no? Es decir, a veces me critican, yo creo que con razón, lo excesivamente largo de mis respuestas, pero eso es porque creo que es importante, son importantes los matices en política, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya que obligar a una comunidad. He dicho que el Gobierno tiene que ejercer su liderazgo e intentar hacerlo desde el convencimiento, desde la razón y desde los argumentos que hay para tomar una decisión. Y que una vez que se haga esto, estoy seguro, y que en último caso, las leyes a quienes atribuyen esta competencia es al Gobierno. Pero yo no he dicho que haya que obligar a la comunidad. Creo que el Ministerio tiene que liderar y que tiene que liderar utilizando los datos y utilizando la razón. Y además también le he dicho que estoy seguro que no va a ser necesario semejante cosa, porque yo creo que conozco bien a la gente que trabaja en la Consejería Madrid, en Sanidad, que como ha dicho muchas veces la presidenta, son quienes, como aquí, marcan la estrategia. Ellos mismos yo creo que van a llegar a las mismas conclusiones a las que hemos llegado todos los demás. Por tanto, quiero ser preciso, lo que he dicho es lo que he dicho y no quiero que se interprete algo que no he dicho. Sobre la moción de censura, quizás se lo tenga que resumir al señor Tudanca de alguna manera que lo entienda, ¿no? Y mire, ninguno de los procuradores de Ciudadanos se apellida Tamayo, hasta donde yo sé. Ninguno de los procuradores de Ciudadanos se apellida Tamayo. Y la verdad, es decir, que presumir públicamente de que uno va comprando voluntades, no es exactamente lo que yo creo que esperan los ciudadanos de los políticos. Y que si uno cree que tiene que poner una moción de censura, lo que tiene que hacer no es dedicarse a comprar voluntades, a ir haciendo contactos por la vagina. Lo que tiene que hacer es explicar en la sede de la soberanía popular de la comunidad cuál es su proyecto, cuál es su proyecto alternativo. Eso es una moción de censura. Una moción de censura es un señor que tiene un proyecto alternativo y lo presenta a los representantes de la voluntad popular. Lo otro es intentar comprar voluntades cuando uno se enfrenta a una situación política personal delicada. En realidad, quien está sometido a una moción de censura en su partido, en su próximo congreso, este año, es el señor Tudanca, y lo que está intentando hacer es ganarla comprando las voluntades de quien no va a venderle su voluntad. Porque yo conozco bien a mis compañeros y conozco bien a los procuradores de Ciudadanos. Y puedo asegurarle que ninguno se apellida Tamayo. Tenemos en la agencia ICAL esta mañana Visitación Andrés. Cuando quieras, Visi, puedes hacer tu pregunta. Adelante.
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, usted se muestra optimista en que Madrid finalmente sí que va a estar en el cierre perimetral, va a estar con el conjunto de las comunidades autónomas, pero si no hubiera ese consenso que ha planteado la ministra y que plantea también la mayor parte de las comunidades autónomas, entonces el Gobierno sí que tendría que ejercer su competencia y decidir que esa decisión fuera para toda España. Y luego también le quería plantear, porque la hostelería en estos dos últimos días ha hablado de improvisación en la desescalada y de haber creado una cierta confusión por declaraciones que se han vertido desde la Junta, ¿no? Entonces, yo no sé si usted tiene que decirles algo en este sentido. Gracias. Sobre la primera pregunta, reiterarme en lo que ya he dicho en la anterior. Sigo reiterándome en que es el Gobierno quien tiene que liderar desde el convencimiento y es quien tiene que ejercer sus responsabilidades. Y sobre el asunto de la hostelería, miren, yo me reuní el viernes con los hosteleros, les dijimos que para avanzar habría unos criterios de saturación hospitalaria, que para avanzar de fases se mantendría el criterio de que no se puede avanzar si no hay un 25%. Es verdad que puede que no quedara claro que el levantamiento de las restricciones estaba condicionado de las restricciones adicionales, no a los niveles habituales de alarma, sino a las restricciones adicionales que se pusieron en el nivel 4, también a la saturación hospitalaria. Lo dije el lunes. El lunes expliqué claramente que se iba a funcionar cada dos semanas, que se iban a levantar las restricciones adicionales cuando tuviéramos una capacidad global del 35, que el resto de las fases solo se avanzaría cuando hubiera un descenso continuado y cuando hubiera una saturación en las UCIs inferior al 25%. Esto fue el lunes. Ayer el presidente creo que lo reiteró nuevamente. Y hoy pues volvemos a reiterar exactamente lo mismo. Y a este respecto yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Quiero decir, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el portavoz el lunes, hay un acuerdo y hay un acuerdo por parte de el Consejo de Gobierno. Y todo lo demás pues son suposiciones o errores de interpretación. Puede que a veces se hayan hecho declaraciones pues, no precisas, pero eso no pasa de ser un mero accidente. Insisto, el presidente, el portavoz y vicepresidente y el acuerdo del Consejo están claros, la estrategia está clara y la estrategia se va a mantener, salvo que el Consejo Interterritorial tome otras decisiones. Tenemos en la agencia EFE a Adrián Arias. Adrián, adelante cuando quieras. Sí, hola, muy buenos días. Yo tenía dos cuestiones. La primera sobre el proceso de vacunación. Me gustaría saber qué previsiones temporales tienen para finalizar la vacunación de los mayores de 80 años, ya que según nos han trasladado en provincias como Salamanca hay más de 34.000 personas en este grupo de edad y semanalmente llegan unas 4.000 dosis de Pfizer, que son las recomendadas en este grupo. A este ritmo se tardarían meses en suministrar la pauta completa antes de poder empezar con otros grupos de edad que también requieren el compuesto de Pfizer. Por eso me gustaría saber qué previsiones tienen para esta vacunación. Y luego, en segundo lugar, el Ministerio acaba de recomendar que los estudiantes no regresen a sus domicilios familiares en Semana Santa. Me gustaría saber de qué manera se puede controlar esto, ya que el retorno al domicilio familiar, creo recordar, es una de las excepciones contempladas para entrar y salir de Castilla y León. Muchas gracias. Muy bien, esta es una buena pregunta para la delegación del Gobierno, que es a quien corresponde el control del confinamiento perimetral, pero nosotros pondremos a disposición de la delegación del Gobierno toda la información y el apoyo que sea necesaria para hacer cumplir esta indicación, si es que esta indicación se aprueba fundamentalmente porque esto forma parte del borrador de medidas que aún no se ha aprobado. La otra cuestión era, perdóneme. Sí, la otra cuestión era sobre el proceso de vacunación de las personas mayores. Sí. Sobre el proceso de vacunación, pues nosotros hacemos las mismas matemáticas. Es decir, que depende del suministro pues, y de nuestra población. Esto es lo que ocurrirá. Lo que sí que sabemos es que tenemos en marcha un incremento, esperamos,
en breve un incremento del suministro de vacunas, tanto de Janssen, que se va a aprobar, como de Pfizer, como de Moderna, y a medida que vayamos teniéndolo, haremos las previsiones. Pero ya sabe que a mí no me gusta hacer previsiones sobre cosas que no dependen de nosotros, porque basta que uno diga que esta es la previsión para que dentro de 2 semanas ustedes, con mucha razón, me digan que no se están cumpliendo las previsiones que dimos. Entonces, yo doy previsiones cuando tengo seguridad en el suministro. Pero creemos que se va a intensificar notablemente en las próximas semanas, con la entrada de un nuevo laboratorio y con un incremento en la producción. Ya estamos recibiendo más vacunas de las que estamos recibiendo y también va a depender, por otra parte, de si se extiende o no el uso de la vacuna de Astra, que también está en discusión en este momento. Saben que no había datos en los estudios sobre mayores de 65, mayores de 55, pero empezamos a tener datos de uso real, masivo, de esta vacuna, con buenos resultados, y es el Comité de Salud Pública el que tiene que decidir sobre si se cambia esta especificación para el uso de la vacuna o no, y hasta que no lo tengamos, pues no podemos hacer el cálculo. Por tanto, somos muy optimistas en nuestra capacidad de incrementar el ritmo de vacunación en las próximas semanas, pero no le puedo dar una previsión exacta porque no tengo los datos exactos. Pues seguimos adelante ahora con la agencia Europa Press. Sonia Díaz, buenos días. Yo quería insistir en las críticas que han vertido hosteleros y también el resto de grupos parlamentarios sobre la imprecisión en la adopción de medidas durante esta semana. Usted ha hablado de algunos errores de interpretación y declaraciones no imprecisas. No sé si se refiere a la afirmación categórica del consejero de Fomento cuando dijo que efectivamente el lunes podrían abrir el interior de la hostelería, como se ha aprobado hoy. Y también quería que nos aclarara, usted dijo que se iban a hacer consejos de gobierno monográficos los lunes y que serían los que se adoptarían las medidas relativas a la pandemia, y hoy se han aprobado medidas relativas a la pandemia el jueves. Usted nos dijo que esto no iba a ser así. Me gustaría que nos aclarara un poco cuál va a ser el procedimiento actualmente y si se mantiene ese Consejo de Gobierno para el lunes. Muchas gracias. Bien, empezaremos por la última, que es sí, naturalmente se mantiene este Consejo de lunes, y hoy lo que hemos hecho es corroborar el acuerdo que se tomó el lunes. Que decir, nosotros le dijimos el lunes, cuando se alcance el entorno del 35%, se tomará esta decisión. Y lo que ha ocurrido hoy es que hemos dado cumplimiento al acuerdo del lunes. Por tanto, no hay ninguna contraindicación. Es decir, el lunes se tomó este acuerdo y hoy se ha alcanzado este nivel. Y hoy comprobamos que la evolución es buena. Pues vamos a tomar esta decisión. Es verdad. El consejero hizo una afirmación categórica y el lunes estará abierto. El consejero no estaba en un error. Por tanto, sigo sin ver la contradicción. Hombre, es verdad que no se dijo que estaba condicionado a esto, pero el lunes el consejero, es un hombre de fuertes convicciones y optimista, y estaba convencido de que esto iba a suceder. Y yo eso no lo puedo cambiar. Yo, el carácter del consejero de Fomento, es un hombre, insisto, optimista y convencido, pues es un buen carácter. El nuestro es el de unas personas que tienen que atenerse a los datos, porque es nuestra obligación atenernos a los datos. Por tanto, no hay ninguna contraindicación. Con respecto a declaraciones que se han hecho en el Parlamento, hombre, ha habido alguna declaración que entra dentro de lo mítico, ¿no? Que yo he oído decir que había una batalla a muerte, una terrible batalla. Eso se lo he oído decir al portavoz del Partido Socialista, que gobierna con Pablo Iglesias. Hombre, esto está ya a la altura de Chiquito de la Calzada, como broma de humor. Es decir, que el portavoz del partido que gobierna con Pablo Iglesias, que le está poniendo la zancadilla a diario, en público, en privado, en la calle, en el Parlamento y en los consejos, que hable de batallas internas, insisto, está ya dentro de los magos del humor. Nos vamos hasta el diario ABC. Ahí está Montse Serrador. Montse, cuando quieras. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver dos preguntas. La primera relacionada con las manifestaciones del 8M.
Desde la delegación del Gobierno se insiste en que los informes que se han hecho en la consejería no hablan más que expresamente de riesgo para la salud y dan recomendaciones, pero en ningún caso va más allá o habla de no realizarse o recomendar que esas manifestaciones no se realizasen. Y por otra parte, yo quería preguntarle también por las declaraciones de esta misma semana de los miembros del diálogo social, donde fueron muy críticos, especialmente con usted y con la consejera de Empleo, acusándoles de querer acabar con el diálogo social. Yo quería preguntarle si a esas manifestaciones responde hoy precisamente con la publicación en el portal de todos los datos referentes al diálogo social. Muchas gracias. Con respecto a lo que usted dice, que dice el delegado del Gobierno, que yo no he leído la literalidad de las declaraciones. Quien aprueba o quien no aprueba la celebración de las manifestaciones es la delegación del Gobierno, punto. Aquí, en Madrid, en Sevilla, en Soria, en Palencia, en todos los sitios. Quien aprueba o no aprueba la celebración de las manifestaciones es la delegación del Gobierno. Este Consejo de Gobierno no puede limitar los derechos fundamentales porque a este respecto, y ya ha quedado claro, el decreto de estado de alarma actual no nos lo permite. La autoridad competente a este respecto es el Gobierno. Y nosotros hemos recomendado en los informes que no se produzcan celebraciones que puedan originar actos multitudinarios. Y nosotros hemos incluido específicamente en todos esos informes que apoyamos la postura de la ministra de Sanidad del Gobierno de España de no celebrar estos eventos. Y quien tiene que tomar la decisión, si es que son capaces de tomar alguna decisión, es el delegado del Gobierno, pero es que es su obligación. Sobre el diálogo social, mire, se repiten muchos mantras que no son ciertos. Mire, se ha llegado a más acuerdos con el diálogo social en esta legislatura que en las anteriores y se están cumpliendo. Y esa es nuestra actitud. Nuestra actitud es dialogar. Pero dialogar es una cosa en la que entran todos. Y nuestra actitud con el diálogo social, cuando el diálogo social nos dice, oye, tenéis que ser claros y transparentes con respecto a las subvenciones, no es entrar en una polémica, es serlo. Esto es una petición expresa. Y la hemos oído en esta sala, en esta rueda de prensa, muchas veces, pero no estaba condicionada por esa petición expresa. Esto era una decisión ya tomada con respecto a la transparencia y al uso del dinero público por parte de este Gobierno, porque está en sus acuerdos de Consejo de Gobierno y porque además forma parte esencial de nuestra política. La transparencia, la utilización, la reutilización de los datos, y esto no le puede sorprender a nadie, pero insisto, nosotros no hacemos sino cumplir la voluntad del diálogo social y nuestro programa político y nuestros acuerdos de gobierno. Transparencia, datos reutilizables, conocimiento público del gasto. Y esto nadie puede interpretarlo nada más que como dar satisfacción a una petición que también ha surgido por parte del diálogo social. Nos trasladamos ahora a otro diario de la comunidad, El Norte de Castilla. Susana Escribano, ¿es tu turno? Sí, hola, buenos días. Yo incidiendo en dos preguntas que le han hecho compañeros míos con anterioridad, le quería insistir, dentro de los datos de que habla usted del diálogo social que se hacen públicos hoy, no sé si usted ha tenido tiempo de echarlos un vistazo, Y qué conclusiones saca de lo que son las subvenciones del diálogo social. Y también le quería insistir en el tema de la moción de censura, porque hace escasos momentos Luis Tudanca ha vuelto a reiterar que mantienen contactos con ciudadanos. No sé qué opinión le merece más allá de lo que ya ha dicho, si usted cree que Luis Tudanca dice la verdad o que miente. Y luego también sobre el tema de atenerse a los datos o de las consideraciones optimistas, claro, es casi más una reflexión que trasladan los hosteleros. Los hosteleros dicen que ellos tienen gente en ERTE,
y tienen que proveerse de las materias primas con las que atienden a la gente, claro, eso supone que cualquier decisión se tiene que tomar, cualquier anuncio se tiene que tomar con ateniéndose a los datos que hay, más allá de las cuestiones de optimismo que tenga un dirigente público. No sé si comparte usted esta reflexión. Nada más, muchas gracias. Yo creo que hay que atenerse a los datos, naturalmente. Hay que decir que por eso hicimos el anuncio el lunes, por eso publicamos todos los días la incidencia, los datos, para que la gente sepa a qué atenerse. Los fines de semana también, cosa que no hace el gobierno. Y por tanto yo comparto su apreciación, ¿no?, de que es importante que tengamos los datos. Decirle que también al presidente de los hosteleros le hice llegar la evolución de los datos, por si no la tenía o no accedía a través de la página, haciéndole ver que era muy posible que este lunes se alcanzase esta condición. Pero si por lo que fuera ocurriese un cambio en la situación epidemiológica, que la hemos visto cambiar ya 3 veces, hemos visto cómo se inicia una ola con un crecimiento del 150 al 175%, nosotros tendríamos que responder a eso. Y la gente tiene que saber cómo vamos a responder a eso. Y por eso damos datos. Oiga, yo no soy mago, pero yo sí que sé, que con esta evolución es muy posible que este lunes se alcancen estos datos, salvo que se reinicie una tercera ola, cosa que nosotros no podemos prever. Podemos intentar evitar, pero no la podemos prever con exactitud. Con respecto a las declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Burgos, yo no sé con quién está hablando Ciudadanos. Parece ser que no está hablando con Inés Arrimadas, que hoy ha dejado claro ya por tercera vez este asunto. Parece ser que no está hablando con nuestro portavoz parlamentario ni con la portavoz del Comité Territorial, con quienes hablo frecuentemente y con quienes me reúno hoy, sin ir más lejos. Parece ser que tampoco está hablando con los miembros del Gobierno de Ciudadanos, porque le aseguro que a mí el señor Tudanca no me ha llamado para convencerme de que me censure a mí mismo. Sería un buen intento, novedoso en el campo de la política, insisto, que me llamasen para, oiga, preséntate una moción de censura. Hombre, insisto que el asunto es muy novedoso, o sea, como técnica política, anunciar y arrastrar una moción de censura durante semanas, insisto que empieza a ser como de chiquito de la calzada esto, o sea, este es el nivel. Pero cuando uno confiesa esto públicamente, lo que confiesa es que está intentando comprar las voluntades de los procuradores. Eso es lo más vieja política que hay. Esto no se veía desde hace años. O sea, esto indica un grado de desesperación por parte del señor Tudanca que es indigno de una persona a la que yo tenía por una persona un poquito más sensata y un poquito más, coherente, no, por no decir decente. Cuando uno cree que tiene la obligación de presentar una moción de censura, no se dedica a ir con la chequera buscando a ver si encuentra a alguien. La presenta, argumenta, la defiende. Y la defiende con valor, con el valor que le da a uno la fe en sus propias convicciones. Y cuando uno ni tiene valor ni fe en sus propias convicciones, se dedica a hacer estas cosas. Pero insisto, lo que el señor Tudanca parece ser que no sabía, y yo creo que ya se está dando cuenta, es que en el grupo parlamentario de Ciudadanos no hay ni un solo señor que se apellide Tamayo. Y hay 12 personas que tienen convicciones, que tienen moral y que tienen decencia. Desgraciadamente, hoy uno de ellos está también ingresado, como tantos ciudadanos de nuestra comunidad. Pero no hay nada que frene la ansiedad. Y, desde luego, el espectáculo, insisto, es un espectáculo que los ciudadanos no se merecen, eso que están viendo. Nosotros
Nuestros ciudadanos están peleando por su vida, peleando por sus negocios, intentando salir adelante de esta crisis. Y hay quien está buscando desesperadamente una oportunidad que no le arrebató nadie más que su cobardía. Porque los momentos para levantarse y decidir la política de pactos se dieron hace 2 años. Y algunos se levantaron en su ejecutiva y dijeron lo que pensaban. Algunos nos levantamos en nuestra ejecutiva y defendimos nuestra posición. ¿Qué hizo el señor Tudanca? ¿Se levantó? ¿Defendió un cambio de la política de alianzas del PSOE? ¿O participó de la decisión de la política de alianzas del PSOE con sus actuales socios a nivel nacional? El señor Tudanca hoy no está aquí porque no se levantó. No cuestionó su política de alianzas. Y yo, afortunadamente, no conseguí mi propósito. Porque gracias a Dios, el tiempo ha demostrado que yo estaba equivocado. Y no sé qué hubiera sido de esta comunidad si hubiéramos tenido que gestionar un momento tan duro con unos personajes que están dando el espectáculo que están dando estas semanas. Creo que quedaba pendiente la primera pregunta del Norte sobre los datos del diálogo social. ¿Qué conclusiones saca de lo que ha ofrecido antes? Yo, no es importante las conclusiones que yo saco, que ahora se las relataré. Yo creo que lo importante es que todos los ciudadanos de la comunidad pueden sacar hoy sus conclusiones, que todos los medios de la comunidad pueden sacar hoy sus conclusiones y pueden estudiarlos. Las conclusiones que yo saco es que hoy vivimos en una comunidad más abierta, más transparente. Vivimos en una comunidad cuyas paredes, cuya administración empieza a tener unas paredes cada vez más cristalinas, y creo que esa es una buena conclusión para empezar. Y luego hay que hacer un análisis, efectivamente, del reparto de estas subvenciones. Lo importante no es qué tipo de subvenciones son, si son directas, si son indirectas. Eso es importante. Ustedes van a poder comprobar cuántas son directas y cuántas son indirectas. Por tanto, no me corresponde a mí hacer esa conclusión. Lo importante es si sirven al fin que tiene el diálogo social. El fin del diálogo social ha de ser mejorar nuestra comunidad, tener una comunidad con más oportunidades, más dinámica, que cree más empleo, que genere más riqueza. Estos 546 millones nos han servido para generar empleo, para generar riqueza, para generar una comunidad mejor. Están bien gastados. No nos han servido, hay que cuestionarse cómo lo hacemos y cambiar nuestras políticas. Pero esto no es una política de buenos y malos. Esto es lo que vinimos a hacer algunos a la política, que es intentar darle transparencia, evaluación objetiva y no estar en esta cosa que vemos que están haciendo durante estas semanas, que algunos entienden que es la política, que es la vendetta, la puñalada, la compraventa de voluntades. No, nosotros no queremos comprar ni vender voluntades. Nosotros queremos que nuestros ciudadanos sepan en qué se gasta su dinero, cómo se gasta, qué resultados obtiene. Esto sí es nueva política. Lo otro no, lo otro es la política de siempre. Nos vamos al mundo. Entonces, allí tenemos a Ricardo García. Ricardo, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar, señor Igea, si, como ha dicho, pone en manos del Gobierno el tomar una decisión de cara a cómo debe actuar el conjunto del país de cara a la Semana Santa, pero si usted confía en que lleguen a tomar esa decisión. Y, por otra parte, si le quería preguntar, para ver si me pudiera aclarar, de cara ya a próximas etapas en ese cambio de niveles de alerta, si para los niveles 2 o incluso nivel 1, cuando lleguen, ¿se van a tener en cuenta otros niveles de ocupación en las UCIs o siempre van a estar limitados por ese 25%? Gracias. Bueno, vamos a ver, yo no pongo en manos del Gobierno nada. Es la ley la que pone en manos del Gobierno esa decisión. Hay dos leyes que rigen esta situación, que es la ley que regula el estado de alarma y la ley de salud pública. Y en ambos casos, a quien corresponde gestionar la respuesta a una pandemia según la ley de salud pública es el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, como hemos dicho de manera reiterada, y quien es la autoridad competente en el estado de alarma es
el gobierno de la nación. Por tanto, no soy yo quien le pone en manos del gobierno su responsabilidad, son las leyes. Este es un país de leyes, aunque le pese a algún vicepresidente del gobierno. Y las leyes están para cumplirse. Y cuando uno se presenta a unas elecciones para ser presidente del gobierno, aparte de viajar en avión, tiene que ejercer sus funciones. La responsabilidad del gobierno es ejercer sus funciones. Uno no se presenta a unas elecciones solo para figurar. Algunos ejercemos nuestras responsabilidades y otros pues, parece que no tienen este interés. Sobre los niveles del estado de alarma, he de decirles que en este momento en el interterritorial se está reestudiando el acuerdo del semáforo, se está reelaborando, por tanto, hasta que no haya un acuerdo a este respecto no sabremos si se producen cambios. En nuestro caso, el nivel del 25% es un nivel ya marcado en el semáforo como un nivel de alerta máxima en los indicadores de saturación hospitalario. No es una cosa que nosotros nos hayamos inventado. Ya está marcado como ese nivel que pasa a rojo oscuro la situación de esa provincia. Por tanto, no hay nada novedoso en ello. Nosotros lo que decimos es que no podemos avanzar mientras uno de los indicadores de saturación esté en esas condiciones y lo que marcamos es el ritmo, eso sí, de descenso cada dos semanas. Es posible que esto cambie, le insisto, porque depende del Consejo Interterritorial, pero en este momento no le puedo avanzar más que está en revisión. Es el turno ya de Laura Cornejo y el diario.es, así que cuando quieras, Laura. Vale. Creo que entendí lo mismo que mi compañera de Europa Press el otro día. Ustedes habían dicho que el lunes nos informarían sobre la decisión respecto a esas medidas adicionales en el caso de que se produjese ese descenso al menos hasta el 35%. No nos ha dicho en qué porcentaje estamos hoy. Nos ha dicho que han tomado ya la decisión, pero no conocemos el porcentaje. Y luego la otra pregunta es si creen que con un 35% de ocupación se podría asumir en un futuro próximo una cuarta ola si esta se produjera. No, la respuesta es no. Con un 35% de ocupación tendríamos serios problemas. Por esa razón hemos esperado estar en este entorno, no para bajar ningún nivel, sino para relajar las medidas adicionales que, como ustedes saben bien, se marcaron en un nivel de incidencia de 400 para esas medidas adicionales. Ahora mismo no hay ninguna provincia, ya desde hace días, desde hace semanas en algunos casos, que esté en ese nivel de 400. Por eso nos hemos marcado este entorno del 35 para relajar esas medidas adicionales. Sobre el asunto del lunes, insisto, el lunes les dijimos que las decisiones se tomaban los lunes. Esta decisión de relajar las medidas se tomó el lunes, cuando se cumpliesen estas condiciones, se marcaron estas condiciones. Lo que hacemos hoy es comunicar que este lunes que viene entrará en vigor esta situación, lunes y lunes. No se ha tomado ninguna decisión que no se hubiera tomado este lunes, que es en este nivel de incidencia, en este nivel de saturación, se van a levantar estas medidas. Por tanto, lunes y lunes. Damos paso ahora a Noticias Castilla y León. Álvar Salvador, por favor, adelante. Buenas tardes, vicepresidente. Bueno, de cara a la desescalada, me pareció entender el lunes que las reuniones a cuatro personas no se amplían a seis el día 8, pero por confirmar. Luego, si son optimistas con que alguna de las provincias de la comunidad llegue a ese nivel 1 del semáforo el 19 de abril, o habiendo una semana santa de por medio, piensan más en preparar nuevos cierres que en lo anterior. Luego también en el Consejo Interterritorial de ayer creo que se trató la secuenciación de las nuevas cepas en el territorio nacional y en España se calculaba que la variante británica llega ya al 26% de los casos.
No sé si el porcentaje en Castilla y León se tiene o no, y también de las otras cepas, sudafricana, por ejemplo. Luego ya la última, a relación con las manifestaciones ya, si estuviera en la mano del vicepresidente y portavoz de la Junta prohibir esas manifestaciones del 8M, ¿lo haría? Gracias. Bien, sobre si vamos a llegar a finales de abril a nivel 1, pues mire, no lo sé. Va a depender un poco de nuestro grado de compromiso, del grado de compromiso de todos en mantener las medidas. Y en que pues, no tengamos pues, otras condiciones. Nosotros creemos que si somos capaces de mantener el grado de compromiso, de explicar a la gente que mantenerse en espacios abiertos, bien ventilados, evitar el interior en la medida de lo posible, evitar quitarse la mascarilla en la medida de lo posible, si somos capaces de explicar a la gente que ya nos queda muy poco, que hay que aguantar un poquito más, que hay que ser cuidadoso un poquito más, que ya nos va quedando muy poco, pues yo creo que podremos llegar y hay que intentar decir a la población que depende de nuestras medidas, depende de nuestro ritmo de vacunación, depende de lo que hace la Administración, pero también depende de que todos seamos conscientes de lo poco que queda y de que este esfuerzo, este último esfuerzo que estábamos pidiendo, merece la pena, ¿no? por evitar esto. Sobre la presencia de la variante británica en la comunidad, no puedo decir ahora mismo una cifra global en el conjunto de la comunidad porque no me sé el número de muestras tomado en cada provincia, pero sí puedo decirle que en las provincias en las que hemos tenido mayor incidencia, en Palencia y en Soria, la presencia de la variante británica sea prácticamente mayoritaria y que nuestra preocupación a este respecto es mucha. Y la última era sobre el... Perdona, Ana, nos queda una pregunta. Sí, en torno a las manifestaciones, si usted prohibiría esas manifestaciones en caso de que tuviera la responsabilidad. Pues no está en mi mano. Está en mano del delegado del Gobierno y lo que está en mi mano es recomendar que no se produzcan concentraciones, ni manifestaciones, ni actos multitudinarios. Que no es un tiempo para hacer actos multitudinarios, sean de lo que sean, deportivos, culturales, políticos, religiosos, de izquierdas, de derechas. Nosotros no hemos hecho ninguna distinción. Y no me gustaría que nadie pusiese un titular, si estuviera en mi mano, pues el viceconsejero prohibiría estas manifestaciones. No, eso sería un titular falso. Lo que dice el vicepresidente y portavoz y lo que dice la Junta es, si estuviera en mano, en nuestras manos, haríamos lo que estamos haciendo, que es recomendar que se produzcan reuniones multitudinarias de cualquier clase y condición, credo u opción política. Pues seguimos adelante. Ahora con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Dos preguntas. Por un lado, quería preguntarle, si no hay acuerdo finalmente para Semana Santa, ¿cómo cree que podría influir en provincias como Ávila, con tanta relación con Madrid? Y por otro lado, a pesar del nivel que reconoce el Ministerio de Vacunación en Castilla y León, lo cierto es que según los datos de la Junta hay más de 100.000 dosis, 9.500 en Ávila sin administrar. Estamos en estado de alarma, con movilidad contenida, con muchos negocios ahogándose y con dosis sin administrar. Ayer mismo el presidente exigía al Gobierno que multiplicara por 4 el envío de dosis a la comunidad, pero lo cierto es que, por lo que vemos, el número de vacunas recibidas y administradas están más distantes de lo que estaban en enero o febrero, cuando esas curvas estaban prácticamente se juntaban. No sé si esta comunidad está preparada para afrontar una vacunación masiva. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo va a afectar a Ávila? Pues esperemos que no le afecte de ninguna manera, insisto, porque creo que se va a llegar a un acuerdo y que en cualquier caso el Gobierno ejercerá su responsabilidad. Con respecto a que hoy hay más vacunas sin administrar, saben ustedes que esta semana se han recibido más vacunas, doble de vacunas que se habían recibido con anterioridad, y que lo que hacemos es, a lo largo de la semana, se van poniendo todas las dosis que se reciben. Esta comunidad es una de las comunidades,
la segunda comunidad con mejor ritmo de vacunación de todas. Yo no sé si estamos preparados o no, pero es la segunda comunidad con más, mejor ritmo de vacunación poblacional de todas las comunidades autónomas. Hombre, alguna vez podríamos hablar bien de nosotros mismos, ¿no? Quiero decir, cuando de 19 comunidades es la comunidad de Castilla y León la segunda que mayor porcentaje de población tiene vacunada, una de las que mejor porcentaje de dosis puesta por dosis recibida tiene, no sé si en este momento estábamos los segundos o los terceros, no puedo decir, y eso no quiere decir que el día que se han recibido 70.000 vacunas, 75.000 dosis, las pongamos todas. Es que va a haber un momento que alguien va a pretender que pongamos las dosis sin que bajen del camión. O sea, déjennos que al menos bajen del camión. Continuamos ahora con la Gaceta de Salamanca. En la Gaceta de Salamanca tenemos esta mañana a Belén Hernández. Cuando quieras, puedes hacer tu pregunta. Buenos días, vicepresidente. La patronal salmantina ha mostrado hoy su cabreo por la sensación de cambio de criterio en la Junta de estos últimos días. Pide una desescalada provincial, más flexibilidad y apertura de sectores límite. ¿Qué les responde? Bueno, muchas gracias, Belén. No deje de saludar al director de su medio, mi nombre. Y ¿qué le respondo a la patronal salmantina? Pues mire, que no ha habido cambio de criterio. Que se dijo el lunes, lo dijo el miércoles el presidente y lo dice hoy otra vez el vicepresidente. Por tanto, yo no puedo calmar un cabreo que no está en mi mano calmar, porque es que yo, si el cabreo es porque se ha cambiado el criterio, como no hemos cambiado el criterio, pues no tengo manera de calmarlo. No tengo manera de calmarlo. ¿Va a haber una desescalada provincial? Yo insisto que sí, esta es la unidad para la desescalada. Dependerá del ritmo de incidencia, de los indicadores de cada provincia. Y se avanzará. ¿Cómo se avanzará? Pues cada dos semanas, siempre y cuando nos lo permita la saturación hospitalaria, en este caso la saturación de las UCIs, que como saben ustedes, coloca en nivel rojo a las provincias cuando está con un 25%. Por tanto, hay desescalada provincial, hay uniformidad de criterios, no se han cambiado los criterios y, no sé, es decir, usted me dice que hay un cabreo y yo estoy seguro de que es así porque, bueno, yo suelo leer su periódico para enterarme de lo que he hecho el día anterior, así que estoy convencido de que es así. Pues vamos a cerrar ya el turno de preguntas de hoy y lo vamos a hacer con Radio Nacional de España. Adelaida Julios, cuando quieras. Creo que Adelaida no está en este momento, así que hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias.